Hola chicos, bienvenidos a Sabores del Cantábrico. Yo soy Tana y hoy vamos a hacer una pasta muy diferente, pero muy rica. Vamos a necesitar para la pasta 200 ml de yogur natural, 125 de leche, 100 de aceite de girasol o de maíz que sea vegetal, un huevo, 10 gramos de levadura seca, 6 de levadura química, una cucharadita pequeña de azúcar y una cucharadita pequeña de sal. Y como no, 500 gramos de harina común. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar poniendo la leche y el azúcar. La levadura seca. La levadura royal. Vamos a moverlo un poco. Añadimos el huevo y movemos. Vamos a dejarlo 5 minutos. Bueno, añadimos el yogur y el aceite, removemos bien. Cuando tenemos ya una pastita hecha, pues comenzamos a añadir la harina poco a poco. Vamos a ir añadiendo harina. Bueno, iremos removiendo así hasta que la pasta no nos deje ir y tengamos que usar nuestras manos. Pero de momento ya veis que la vamos integrando muy bien en los húmedos. Hay pesadas 1/2 kilo de harina. Si vosotros necesitaréis un poco más, no hay ningún inconveniente en ponerlo, ya que todo depende de los huevos, de lo grandes que sean. Si usáis un huevo más grande, más pequeño. En este momento vamos a añadir la sal. Bueno, ya es tiempo. Ya sabéis. Aquí dentro ya no puede ir. A la marmoleta y entonces amasaremos. La pasta fue amasada unos 10 minutos. Mira, la pasta está, no se nos pega, está tierna. Y ahora lo que vamos a hacer es, la vamos a bolear. Vamos a poner en un cuenco una gotita de aceite de oliva. Vamos a pasarlo. El resto se lo vamos a poner a la masa y vamos a taparla, ponerle un film y la dejaremos que doble su tamaño, el tiempo que nos lleve. Si tenéis más calor en la cocina, llevará menos. Tapamos y cubrimos, dejando en un sitio donde no haya corrientes de aire y más o menos en el sitio más cálido de la cocina. Segunda parte de la receta, el relleno. ¿Qué vamos a necesitar? Mira. Una pechuga de pollo muy picadita. Podéis mandar que os la piquen en la carnicería, yo la he picado. Será 1/2 kilo. 50 gramos de bacon ahumado, para que dé un buen sabor. Vamos a necesitar también verduras. Pimiento rojo, pimiento verde, los pimientos que tengáis. Una setita, cebolla, ajo, una cucharadita de harina, imprescindible. Vino blanco, caldo de pollo si tenéis y si no, pues ya sabéis, agua, enriquecéis un poquito y ya está. Aceite de oliva, por supuesto. Y vamos a necesitar para condimentar pimienta, sal, ajo en polvo y orégano. Bueno, en esta ramita de perejil. Vamos a trabajar.
Vamos a poner pimienta, sal, ajo en polvo para condimentarlo. Vamos a dejarlo aquí mientras nosotros vamos cortando las verduras y preparándolo todo. Bueno, esto está listo. Está preparado. Vámonos a la sartén. Vamos a poner aceite en una sartén. Vamos a poner el ajo y en cuanto empiece a sofreír, que no nos queme, lo primero que vamos a hacer es freír el pollo. Vamos a añadirle el perejil y esto lo vamos a reservar. Pondremos otro chorrito de aceite y empezaremos a echar la cebolla. Queremos que se ponga translúcida y que sepamos que ya está frita y suave. Y también los pimientos. La seta la vamos a añadir un poquito más tarde. Añadiremos un poquito de sal para que sude y esto va a necesitar 10 minutos. Es tiempo de añadir el bacon para que vaya dorando y además os vaya soltando el sabor. Un poquito de pimienta, no mucha, sabéis que nuestro pollo ya está aderezado. Ajo en polvo. Y el orégano lo pondremos luego, al final. Bueno, ahora vamos a dejar esto 10 minutos. Bueno, entiendo que el tiempo que necesitemos que veamos que la cebolla está bien frita y que el bacon ya está dorado. Añadimos la seta. Vamos a añadir la harina y la vamos a sofreír, por supuesto, porque no queremos sabor a cruz. Le damos unas vueltinas que se sufría. Añadimos el pollo. Si es algo que se sofría y que la harina pierda su gusto. En este momento añadimos el vino blanco y dejamos que evapore. Vamos a añadir un poquito de orégano, poco, bueno, en mi caso poco, vosotros. Y yo le voy a poner un toque de guindilla. Un toque picantito. Muy suave. Añadimos un poquito de caldo. Otro poquito. Vamos a ir haciendo como si esto fuera una... Bueno, esto es una velouté. Pero vamos a hacer como si fuera una bechamel. Vamos a dejar que vaya cociendo y que engorde.
Bueno, se me olvidó deciros que yo a esto le voy a añadir un huevo rallado, un huevo cocido rallado. Pero bueno, os lo digo ahora para que lo sepáis. Ahí está. De muerte. Vamos a dejar que la salsa coja cuerpo y que la harina pues termine de cocerse. Si veis que necesita, le vais añadiendo un poquito más de caldo. Creo que no va a necesitar más. Que reduzca un poco la salsa y lo retiramos. Todo está listo. Nuestra pasta, ya veis qué aspecto tiene. Nuestro relleno. Vamos a utilizar un huevo para pincelar. Le pondremos un poco de queso. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer unos gusanos rellenos de pollo. ¿Qué os parece? Vamos a empezar. Bueno, mirad qué pastísima. Vamos a desgrasificarla un poquito. Bueno, vamos a cortarlo como 4 o 5 porciones. Lo vamos a ir poniendo aquí para que repose. Ya sabéis que la masa, cuando la amasamos, tiene que volver a descansar para que se deje estirar. Si no, será muy difícil, nos costará mucho trabajo. De esta manera, no nos costará ningún trabajo. Lo haremos y quedará perfecto. Bueno, mirad qué masa, cómo está toda fermentada. Vamos a quedarnos con uno y esto lo vamos a tapar un poco para que no se seque. Vamos a comenzar estirándola un poquito. Tenemos que hacer un cuadrado o un rectángulo. Como más os guste, la medida que vosotros os guste. Yo voy a tratar de hacer vamos a usar un cortapastas y vamos a hacerle unas rayitas. Colocamos un poquito de queso en el fondo y ponemos nuestro relleno. Ponerlo bien rellenito, ¿eh? Así. Vamos a enroscar. En la cabeza le vamos a poner, vamos a ponerle un ojito y otro. Aquí tenemos nuestro gusanito relleno de pollo. Bueno, vamos a seguir haciendo más. Thank you.
¿Qué os parece? Vamos a taparlos para que suban. Cuando hayan elevado, necesitaremos pintarlos, barnizarlos con un huevo. Lo barnizaremos y los meteremos en el horno. 190 grados, 20 minutos. Bueno, mirad cómo se han puesto. Se nota que comieron. Se están poniendo gorditos. Mirad qué morenitos han puesto mis gusanos y cómo han crecido. Vamos a dejarlos en una reza que enfríen y luego ya los podremos tocar. Si los tocamos ahora, son tan suaves que romperán. Mirad, este es el resultado. Como veis, está divino. Esto a los niños les vuelve locos. Además, les enseñáis a comer, pues, muy sano. Verduras, pollo, lo podéis rellenar de salchichas, de carne, de lo que más os guste. No tenéis que poner este relleno, podéis rellenarlo de lo que vosotros queráis. Haced esta receta, os vais a divertir muchísimo, os lo pasaréis muy bien. Si lo hacéis con vuestros hijos, muchísimo más. Si os gusta, por favor, suscribís y me tocáis la campanita y me dais un like. Y nosotros nos vemos. ¡Bye! Mirad qué relleno, qué pan. Esto está delicioso, tenéis que probarlo, ¿eh? Probar a hacerlo.